es la Virgen del Pilar. El sentimiento es el mismo, incluso más, y bueno, hay que también las inclemencias del tiempo, hay que respetarlas, como no puede ser de otra manera, pero bueno, para nosotros la Virgen significa mucho, significa todo, y la verdad es que estamos muy agradecidos siempre, y la verdad que esto, pues bueno, es la ofrenda tradicional, pero que cada vez, como veis, pues hay más gente que se viste de traje regional, y cada vez más gente que va a pasar a ver la Virgen, a darles esa ofrenda, ¿no? Y bueno, la verdad que, pues bueno, muy contentos de poder disfrutar este día, de poder compartirlo con amigos, con la familia, con todo el municipio, y yo como alcalde, pues la verdad que estoy muy orgulloso de este día. Es un día súper emocionante, encima siendo reinas, que se vive todo más intensamente, y llevarle la ofrenda de flores a la Virgen es muy emocionante. Bueno, pues con mucha ilusión, pues al final el tiempo no depende de nadie, ¿no? Pero siempre hay remedio, así que lo hemos vivido con la misma ilusión a pesar de las circunstancias. Pues lo mismo, me hace mucha ilusión porque es la patrona de mi pueblo y me hace mucha ilusión ir a llevarle las flores, como todos los años. Pues la verdad es que muy contenta y muy con mucha alegría dentro de lo que cabe por el tiempo, porque nunca lo había vivido, por causas personales nunca había pasado las fiestas aquí en Calanda, a pesar de los 50 años, y es para mí una novedad de todo y la verdad muy contenta. Con la misma ilusión y la misma intensidad teníamos muchas ganas de entregarle las flores a la patrona y lo hemos podido hacer de una manera diferente, pero lo hemos podido hacer y eso es lo importante. Es un día especial para los calandinos, hoy celebramos el día de nuestra patrona, pero al final por problemas meteorológicos, ¿no? Pues lleva todo el día lloviendo, no mucho, pero un poquito, hemos tenido que cambiar la ofrenda de flores al Pilar, pero bueno, igualmente está siendo un éxito, todo el mundo está saliendo a honrar a nuestra patrona y bueno, y esperamos que cambie el tiempo para esta tarde y se pueda disfrutar de la corrida de toros. Y además que lo podemos vivir con nuestras amigas, que por lo menos pues lo hacemos juntas, y bueno, un día diferente, pero todo bien. Sí, sí, mucha emoción con la familia, porque pasas tiempo con los amigos, familia, y aunque este año el tiempo no acompañe, se disfrutará igual.
voy a ver la Virgen, siempre le re. De Calanda. Normalmente nos gusta más cuando hace buen tiempo. Ha habido poca gente porque mucho no se ha atrevido a salir con la lluvia, aunque al final no ha llovido tanto y lo vivimos, bueno, un poco con ilusión. Al final tampoco se hemos tenido nosotros la oportunidad de haber hecho la ofrenda lloviendo dentro del pilar ningún año, así que bien también por probarlo así. Una manera diferente. Bien, con mucha ilusión. Ya hemos visto a la mañana el tiempo y no sabíamos si íbamos a poder hacer la ofrenda. Pero bien, al final ha ido bien y contentos. Bueno, no es la primera vez y sí, nos gusta. Lo vivimos muy bien dándole flores. Pues a ver, una emoción muy grande. Nosotros vivimos en Zaragoza, pero somos de aquí de Calanda y venimos todos los años, siempre que podemos, a salir a la ofrenda de aquí. Aunque bueno, el tiempo no ha acompañado este año, pero aún así lo hacemos aquí, ¿verdad? Nos hemos vestido igual para salir aquí, al Pilar. ¿Es el primer año que se viste? No, el segundo. Yo soy de aquí de Calanda y bueno, pues es nuestro día grande y pues como cada año aquí estamos a traerle flores a la Virgen y a pedir que nos proteja un año más. Pues yo soy de Teruel, pero mi novio es de aquí, entonces nos hemos venido por aquí a vivir y al final pues es un día que es tradición de aquí y se lleva bastante en la sangre. Está chulo hacerlo aquí dentro, cambia un poco, pero es bonito también. Desde pequeña viniendo aquí y pues nos parece muy bonita y una tradición que no hay que perder. Yo pues también soy de Calanda, de normal siempre he venido con la familia, pero por un año vengo con las amigas y siempre desde pequeña es una tradición que queremos seguir haciendo. Yo no soy de Calanda, la última vez que vine tenía 8 años y me hacía mucha ilusión venir. Yo sobre todo participaba más cuando era pequeña, pero ahora lo he querido retomar porque me parece algo bonito del pueblo, es tradición, no sé, me gusta y encima vivirlo con mis amigas me gusta la verdad. Sí, sí, la verdad es que es un día muy importante, es una vez al año y significa mucho para nosotras por la tradición. Sí, ya es costumbre hacerlo con la familia y con las amigas y ya es tradición.